Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Vamos a continuar con unos pequeños retos, en este caso de entrenamiento de los nuevos personajes desbloqueados durante el capítulo 5. Así que vamos con el entrenamiento de Raiju. A ver un poquito qué tal se nos da con esta batalla. Parece que aquí obviamente tenemos que seleccionar a Raiju, así que puede estar la cosa bastante bien. Y bueno, vamos a cocinar un poquito para tener aquí el plato bien listos. La verdad que tengo muchas ganas de ver cómo continúan estos retos. Creo que son cosas bastante divertidas dentro de lo que caben, porque bueno, son mini batallas, son cortitas, pero también luego tenemos un montón de peticiones que completar, que también está bastante guay. Y bueno, como podéis ver, llevamos un total de 110 peticiones completadas. Después de esto probablemente lo aumentemos un poquito, pero lo que nos importa es que este va a ser el reto número 22, así que estamos avanzando bastante. ¿Y qué queréis que os diga? Me ha gustado mucho el combo este de Raiju, porque la verdad que Morselia, ¿no?, la especie de morsa esta que la acompaña, me parece muy graciosa y divertida, no sé, me ha gustado mucho este rollo de personaje. Y es algo que al final pues hay que apreciar, ¿no? La verdad que los enemigos son variados, pero fijaos cómo mola el jugar así. Ir a full, mira, mira, pa, 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 pa. Me parece muy Destroyer, ¿eh? Yo os lo digo, o sea, es un personaje a tener en cuenta, fijaos. Vale, ahí hay un Moblin. ¡Vamos, Morsa! Buah, es que flipa. Opa. Vas a rematar y listo. Vale. Y ahora vamos a buscar aquí a este grupazo de enemigos. Que no son pocos, ¿no? ¡Bumba! Me encanta el combo este, es muy fácil de hacer con la morsa aquí sacada, ¿no? Simplemente vamos a buscar enemigos y listo. ¡Por la Gerudo! Lizalfos eléctricos, pues vamos a por ellos. Bueno, pues parece que hay lizalfos eléctricos por aquí, así que vamos a ver quién tiene la última descarga, ¿no? Vamos a venir por aquí, vamos a atacar repetidamente y conforme nos metamos en medio, soltamos aquí el atacazo y al lío. ¡Vamos, Morselia! Flipad. No está rota, está solo de parranda. Que es brutal, yo lo digo. Lo dejo caer, ¿eh? Raiju, poderosa aliada. Vamos a ir con la parabela, vamos a por estos. Unos menos. Lo que digo, quedan muy pocos enemigos, concretamente 15, así que vamos a derrotarlos con tranquilidad. Vamos muy bien de tiempo. Y esto ha sido muy fácil, pero a la vez divertido, ¿eh? Ahí estamos. Queda uno, vamos a por este de aquí mismo, ¿no? Ahí, mira. ¡Oh! Y listo. Vale, vence al Moblin. Toma. Me encanta. El poder de Morselia. Ya lo veis, Moblin negro ahí con el escudo rotete.
ya. Vamos a hacerle la de la bomba. ¡Oh, adiós! ¡Todo explota! ¡Opa! Ahí me ha dado, ¿eh? ¡Todo explota! Quería, es que quería reventarlo con una bomba. Ojo, una brida de Gerudo, ¿eh? Pues nada, Moblin negro derrotado. Vamos a por estos pocos enemigos que quedan por aquí. Entrenamiento de Ryu completado. Ha sido fácil, ya habéis visto 4 minutitos de misión, pero bueno, sobre todo lo que digo, ha sido un entrenamiento divertido, ¿no? Ahí de esos que molan, y bueno, ya veis, aquí tenemos dos tipos de... Ojo, esta es bastante, bastante útil, porque nos da lo de la experiencia y me gusta bastante, tengo que decirlo, habrá que equipársela. Bueno, aquí tenemos un arma para Teba, y bueno, materiales, entre ellos lo que digo, importante, una piedra de otro mundo que vienen muy, muy bien para completar según qué misiones. Ahora sí que sí, vamos a pasarnos un momentito a completar peticiones, que como ya sabéis también ayuda muchísimo, ¿no?, a tenerlo todo en orden. Así que vamos a Leo. ¡Wow! ¡Qué ganas tenía, chavales! ¡Qué ganas tenía! Vale, por aquí está todo esto completado, aparte de nuevas mejoras. Vamos a aprovechar para venir un momentito y completar cositas como esto que veis aquí. El amuleto salvaje. Combo adicional para Ryu, lo pillamos. Ahí estamos. Por aquí tenemos otro para la barra especial. Vamos también con ello. Nada me detendrá. Vale. Por aquí tenemos otro, en este caso todo de amarillo. Para más corazones para Ryu. Soy más fuerte que vale. Antes. Vale, estos ahora nos faltarán materiales, como podéis ver, nos hemos quedado sin ellos. Pero lo que sí que podemos es completar este de justo, como lo hacía mamá, para la receta de pescado de hojaldre. Vamos allá. Espléndida actuación. Vale. Y aquí tenemos una buena comida nueva desbloqueada. Bien, ahora ya que estamos con todo esto, vamos a venir aquí abajo. Y vamos también a completar esta comida para la receta de arroz con marisco. Y con ello poder terminar el gameplay, ¿no?, con una buena cantidad de peticiones completadas. Lo que digo, hay que aprovechar sobre todo estos entrenamientos para tener esas peticiones ahí desbloqueadas, like a vos. Y bueno, con esto hemos terminado estos primeros entrenamientos, así que espero que os haya gustado. Ya se viene en el próximo vídeo, en los próximos vídeos serán los otros dos que nos faltan. Y luego vosotros me decís qué hacer, queréis que vayamos ya a darle fuerte, supongo, al capítulo 6. Así que probablemente sea por donde tire, pero quizás a lo mejor complete alguna misión, algún evento diferente antes de eso. Pero bueno, dependerá de vosotros, así que lo que digo, ponedmelo en comentarios. Y nada más que decir, soy José Herrero, esto es KTS, y nos vemos en la próxima. Adiós.